Que se suspenda el proyecto y que no se inunde Temacapulín es la postura de la Federación de Estudiantes Universitarios en concordancia con el desplegado publicado por la Universidad de Guadalajara, en el que se exige la suspensión del acueducto a León, Guanajuato y la transparencia del proyecto. Así lo señaló Jesús Medina, presidente de la FEU. Nosotros estamos en contra totalmente de que se inunde Temacapulín. Pedimos transparencia en este tema tan importante. Y bueno, pues parece que es un tema más político que algo que vaya a favor del Estado de Jalisco. También en colaboración con León, nosotros no tenemos ningún inconveniente con otro estado de la República. Pero lo que sí nos parece es que no ha sido lo más pertinente en cómo se ha proyectado esta gran obra, que no ha sido transparente, pero que además no está demostrado que hay los recursos suficientes en el Río Verde para poder hacer el trasvase a otro estado de la República. Aseguró que esta obra le quita agua del Río Verde a una región que de por sí tiene problemas en el abasto de líquido y por ello se pone en peligro la viabilidad para Jalisco y la producción de alimentos en los altos. Con imágenes de Juan Luis Hernández para Señal Informativa, Julio Ríos. Y también el